Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo en realidad no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Yo sé que muchos de nosotros no somos aficionados a la lectura. En lo personal, yo soy un aficionado a la lectura, pero soy simplemente un aficionado y no tengo muchísimo tiempo para leer, aunque sí creo que leo un poco más del promedio normal que lee en México todo el mundo. Hace algunos años, digo más de 10, surgió una trilogía de novelas de misterio y thrillers, de misterio y policíacas, escritas por un autor sueco que se llamaba Stieg Larsson. Y comenzaba la trilogía con la novela que se llamaba Los hombres que no amaban a las mujeres. La trama es sencilla, porque es un hombre que quiere averiguar quién le está enviando un cuadro con una flor disecada o dibujada cada año el día de su cumpleaños. Y había ocurrido que hacía unos años, él no tenía hijos, este hombre rico, el hombre más rico de Suecia, no tenía hijos, tenía una sobrina que había desaparecido y consideró que era asesinada, entonces buscó a un periodista muy famoso que estaba inhabilitado por haber presentado pruebas falsas que le metieron en su computadora contra un empresario que vendía armas y drogas, y entonces lo acusaron y lo inhabilitaron, y este empresario lo contrata para que averigüe qué pasó. Logró averiguar qué pasó finalmente, pero logró averiguarlo gracias al personaje fundamental de esta novela y de las otras dos que siguieron, y que se llama Lisbeth Salander, una chica menudita de 1,45 de estatura, 40 kilos de peso, capaz de matar a 3 osos a golpes. 1. 2. Capaz de hackear la cuenta que fuera, porque su única capacidad verdadera era la capacidad de ser hacker, y la dominaba divinamente bien. Es una novela llena de misterio, que te atrapa de inmediato porque está muy bien hecha. Logra finalmente encontrar logran finalmente encontrar entre Lisbeth Salander y el periodista, logran encontrar a la hija perdida y la llevan otra vez con el abuelo, con el, para que se reencuentren y tengan un final feliz. Pero después sigue la historia de Lisbeth Salander en otra novela que se llama La chica con un bidón de gasolina y un cerillo. Vale la pena porque entonces revelan una historia de corrupción que se parece mucho a muchas historias de corrupción que para nosotros son bastante familiares. Hay un grupo de policía secreta del Estado que no solamente actúa como policía secreta del Estado, sino como entidad freelance para cometer toda clase de actos ilícitos y para cometer toda clase de contrabandos y tráficos de armas y tráficos de blancas y tráficos de drogas, siempre aparando a los delincuentes que son los brazos ejecutores de estos actos. Esta chica, bueno, no les voy a contar toda la historia porque van a leerla, pero termina la novela cuando esta chica trata de matar al papá, porque el papá no lo quiere, y terminan los dos heridos a muerte. Y en la tercera novela, que se llama La princesa del Palacio de los Aires, ya es el juicio de esta chica, Lisbeth Salander, pero vale la pena verla y leerla. La verdad, verla digo porque hay película de las tres. Hay una en la trilogía de las novelas, tiene también las tres novelas grabadas y muy bien grabadas, muy bien hechas las películas, con un casting perfecto. Te las crees completas todas. Ojalá que les gusten porque les van a entretener. Obviamente son los ladrillos de 900 páginas. Yo creo que en todo caso les conviene más ver las películas porque son muy, muy literales, son muy parecidas, son casi exactas a la novela. Esa se la recomiendo ampliamente, ya que vienen tiempos de vacaciones y ya que de todos modos todo estilócrata debe tener un nivel de lectura un poquito más arriba que el normal de nuestra ciudad. Eso es todo lo que les tengo que decir. Recuerden que el autor Stieg Larsson, quien por cierto
Ya en la cúspide de su éxito, cuando ya se habían grabado como películas, sus telenovelas, murió de un infarto. Y nunca más entonces pudo gozar ni disfrutar ni de su éxito, ni de la inmensa cantidad de dinero que estaba dejando la venta de sus productos. Esto es todo lo que tengo que decir por hoy esta vez. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, pulsar el renglón de Únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.